chicos, ¿cómo están? Les quiero contar que estamos aquí en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Yo no sé si ustedes ya tengan planes para este feriado, pero yo les dejo un plan increíble. Les quiero contar que el estadio está promocionando un tour espectacular. Vamos a pasar por la suite, por camerinos, por todo. Y ahorita nosotros les vamos a dejar un poco más de lo que es el estadio que ostenta el título de ser el más grande del Ecuador. Así que no se pierdan y vengan en este feriado. Les quiero contar que estamos aquí con Dani Figueroa, encargado del Tour Monumental. Él nos va a contar todo sobre este tour. Hola Dani, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por estar acá. Bueno, el recorrido que nosotros tenemos es un recorrido de 16 puntos dentro del estadio. Un recorrido que tiene un tiempo de duración de 3 horas a 3 horas y media, ¿no? Y que lo trabajamos los sábados y domingos por lo general. En este feriado, bueno, lo vamos a tener también disponible, pero le permite al hincha o al socio venir y conocer de una forma muy diferente el tema del estadio. Muchas personas dicen, no, yo ya conozco, a lo mejor vienen de visita, vienen a ver el partido y se han ido a su casa, ¿no? Pero en esta ocasión van a tener acceso a lugares que son de acceso restringido para un hincha normal. Y te pregunto, Dani, ¿cuáles son estos 16 puntos que podemos conocer? Bueno, entre los puntos que tenemos, bueno, tenemos esta que es Plazoleta de Glorias, ¿no? Donde hacemos un recuento de viejas glorias que dieron ese realce de pasar de un equipo de barrio a un equipo de una liga profesional a nuestro club. De ahí vamos a su presidencial, que realmente es un punto muy, muy, muy fuerte dentro del recorrido, palco de prensa, de ahí vamos a todas las localidades, las interconexiones. Vamos también a lo que es borde de cancha, vamos a tener la oportunidad de sentarnos donde se sientan los jugadores, hacer tomas a borde de campo, de ahí ingresar a la parte más íntima del estadio, que son los camerinos, ¿no? Posteriormente vamos a sala de prensa, hacemos la, que es la zona mixta, hacemos túnel y terminamos con una sorpresa en Barcestor. Todo este recorrido lo hacemos en un tiempo aproximado, como les dije, de 3 a 3 horas y media. ¿Y cuál es el valor de este recorrido, Dani? Para los hinchas regulares, el valor es de $30, niños hasta 11 años, $20, y si usted es socio Barcelona, que es la gran mayoría que nos visita, tiene un descuento del 50% de descuento en estos valores. ¡Qué increíble! Y yo te tengo una pregunta, ¿cómo ha vivido el hincha que viene por primera vez y conoce estos lugares que normalmente no conoces cuando vienes al estadio? Bueno, realmente las anécdotas que se tienen en este tiempo son innumerables. Aquí hemos tenido personas que se sientan en el palco de prensa, quedan viendo la cancha y las lágrimas comienzan a rodar por sus mejillas porque recuerdan algo que pasó acá. Hemos tenido pedida de manos, hemos tenido personas que al ver al presidente se emocionan tanto que comienzan a su voz se quiebra y se emocionan tanto. Son un sinnúmero de cosas y nosotros manejamos también bastante la parte de la experiencia dentro del recorrido, porque no es un recorrido de museo, no es un recorrido tradicional, es un recorrido que tiene actividades dentro del mismo, para que obviamente la experiencia como tal, la experiencia que tenemos dentro del estadio sea única y memorable. ¿Qué actividades, por ejemplo? Ejemplo, tenemos acá en el palco de prensa, que es el punto más alto, es el nivel 4 de la suite, que es donde realmente uno puede ver la cancha en su totalidad. Nosotros le ponemos antifaces a las personas, ¿no? Entonces les damos la mano, los acompañamos y los sentamos. Hacemos un conteo regresivo y cuando se sacan ellos, el antifaz, pues ven toda la cancha a sus pies, ¿no? Y es el escuchar la reacción de ellos, porque es el ¡wow! Así, sea grande, sea adulto. Hay personas que han dicho, vengo al estadio después de 28 años. Hemos recibido gente de República Dominicana, de Perú, de Estados Unidos, de Puerto Rico, y todos realmente al finalizar nos dicen que es un recorrido maravilloso. Lo hemos trabajado de esa forma con el departamento de socios. Nos tomó un año crear el recorrido y hacer las actividades de tal manera de que la gente al final se vaya súper contenta. Increíble, Dani. Y sin más, vamos a ver un poco más de este recorrido. Estamos aquí en la increíble y majestuosa suite presidencial, que todo hincha quisiera conocer y en este tour tienes la oportunidad de hacerlo. Cuéntanos un poco más, Dani, sobre la suite. Bueno, para ingresar a esta suite uno tiene que tener o cumplir dos requisitos, ¿no?
cualquiera de los dos para poder ingresar. ¿Cuáles son? O tener una reunión con el presidente o una invitación con el presidente. En este caso, las personas que vienen al tour tienen esa facilidad de poder acceder y conocer y obviamente fotografiar cada rincón de esta suite. En la actualidad mantenemos aquí tres copas, ¿no? La que es la Alberto Spencer, la 2012 que tenemos detrás de nosotros y la 2016. Entonces, las personas que vienen acá aprecian una colección que tenemos de mini camisetas. Aquí, como pueden ver, la vista de cancha es totalmente diferente. Cada punto que conocemos es un ángulo distinto para poder ver el fútbol. Entonces, cuando vienen acá a la suite, en algunos casos el presidente los recibe con unas palabras y eso obviamente es de un motivo de emoción y alegría para todos nuestros visitantes. Increíble. Y a lo que estábamos entrando vimos que había una placa muy especial. Correcto. Esa placa anteriormente se encontraba en graderíos, ¿no? En el sector de la tribuna, es la placa donde Edson Arantes de Nacimiento, más conocido como Pelé, visitó en el año 93 nuestro estadio, indicó de que el estadio en ese entonces más grande del mundo estaba en su país, y que es el Maracaná, pero que el más hermoso del mundo era el nuestro, el Monumental. Bueno, qué increíble, qué emotiva historia. Realmente venir a la suite presidencial es toda una experiencia, más que todo, como tú nos contabas, que no hay mucho acceso a esta. Y bueno, vamos a seguir viendo qué más podemos encontrar en este tour monumental. También te trae acá a la tienda, la única tienda oficial de Barcelona Sporting Club, BSC Store. Estamos aquí con Dani, que nos va a contar un poco más, pero yo les quiero decir antes que he visto zapatitos. Ahí hay zapatitos para niños chiquitos, le voy a llevar uno a mi hijo. Están preciosísimos, tienen termos, tienen camisas. Nos estaba hablando sobre los diferentes valores. Así que Dani, cuéntame un poco más. Correcto. Aquí en BSC Store usted va a encontrar indumentaria que es para jugadores, o que utilizaban o estaban destinadas para jugadores, pero se encuentran en una etapa de comercialización. Esta tienda por lo general no tiene una atención al público en general, sino que es netamente para el socio Barcelona. Ya, por ende, toda la mercadería que se encuentra en esta tienda tiene un descuento adicional. Aparte de que el precio es diferenciado, tiene un descuento adicional por ser socio. Es uno de los beneficios que tiene el socio Barcelona dentro del estadio. Entonces tenemos pantalonetas, camisetas de concentración, tenemos camisetas obviamente las que se utilizan para jugar, pijamas, termos, vineras, copas, chompas. Toda esa clase de indumentaria la tienen aquí disponible y las personas cuando visitan pues tienen la posibilidad de llevarse lo que quieran. Pero es la emoción que tienen al visitar su estadio, al visitar la tienda. Como puedes ver, está súper completa. Agendas, estadios en 3D, tienen relojes, todo lo que quieres saber de Barcelona o todo lo que necesitas de Barcelona. Hasta gel para el cabello puedes encontrar aquí. Todo con la marca Barcelona, eso es lo importantísimo. Muchísimas gracias, Dani. Realmente una experiencia increíble. Les cuento que conocí lugares que no conocía, pero no les puedo contar mucho, porque aquí Dani es el maestro de ceremonia, el que nos cuenta todito, el que nos lleva por lugares espectaculares del estadio, siempre con muchas anécdotas, mucha felicidad. Y bueno, realmente increíble. Muchísimas gracias. No se olviden, les voy a dejar acá la información con los números para las reservas. No se olviden que pueden venir en este feriado y también pueden venir todos los fines de semana en los horarios ya indicados previamente. Muchísimas gracias, Dani. No, gracias a ustedes por hacer esta cobertura, por darle a conocer a las personas el trabajo que hacemos. Realmente tenemos un recorrido que para ustedes va a ser espectacular. Estamos seguros de que cuando lo realicen van a decir, saben que valió la pena viajar. Recibimos toda la semana gente de Babahoyo, gente de Loro, gente de Quito, de Loja. Imagínense, de viajar tanto, y es una responsabilidad para nosotros hacer que ese viaje valga la pena. Y cuando la gente sale de aquí, sale con una sonrisa en su rostro que realmente paga todo el esfuerzo que nosotros hacemos para poderlos llevar a otro nivel el barcelonismo que tienen dentro. Increíble, Dani. Y todo esto lo encuentras solo en el canal del fútbol. Nos vemos.